Este jueves 28 de septiembre, alrededor de 150 personas se dieron cita en la localidad marmolejeña para disfrutar de la reapertura de una galería única en la provincia. Artistas, críticos, mecenas y amantes del arte y de la cultura en general acudieron a este acto. Un acto en el que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Marmolejo, Rafael Valdivia, destacó la decidida apuesta del equipo de gobierno actual por hacer del museo un emblema y ser esta una gran oportunidad de desarrollo de Marmolejo y la provincia de Jaén. Para mí, esto es el Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola de Marmolejo. Una gran oportunidad de desarrollo de nuestro pueblo y la provincia de Jaén. De ahí la apuesta decidida de este ayuntamiento para proyectarlo nacionalmente y hacer de él un emblema. Reabrimos un museo adaptado a las nuevas tecnologías, nueva página web, horario de visita fijo y dos nuevas salas. Una sala dedicada al ilustre pintor marmolejeño José Francisco Díaz Navarro, Jofra, el pintor de los campesinos, donde por fin podremos ver más de 30 obras expuestas de forma permanente, recopiladas a través de donaciones y sesiones, entre las que podemos destacar la del excelentísimo Ayuntamiento de Arjona, representado aquí por su alcalde don Juan Latorre. A ellos y a todos los que han donado su obra, mil agradecimientos, y en especial a su hijo, María Dolores y Juan Díaz, que me han ayudado a recopilar la mayor parte de su obra. La otra sala que inauguramos hoy es la de Escultura Emergente de Miguel Fuentes del Olmo, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla y Medalla de Andalucía. A él, con el que estoy aprendiendo cada día, y a su hermano Francisco Fuentes del Olmo, mil gracias por su generosa donación de más de 50 esculturas de distintas técnicas y estilos que hacen de este museo único en Andalucía. En este sentido, el alcalde de Marmolejo, Manolo Lozano, recordó que el museo reafirma su condición de elemento patrimonial con una profunda carga de sentimiento común diferenciador, convirtiendo la galería en un atractivo turístico y cultural con características distintivas. Este museo, que reabre sus puertas hoy junto con las nuevas salas, supone una oportunidad más para nuestro pueblo y reafirma su condición, el museo, de elemento patrimonial con una profunda carga de sentimiento común y a la vez diferenciador con respecto a los demás. Me refiero a que forma parte de aquello que tenemos los marmolejeños y marmolejeñas, que nos hace diferente al resto y de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Igual que nos conocen por nuestro balneario y por las propiedades curativas de su agua, estoy seguro de que nos conocerán por nuestro Museo de Arte Contemporáneo y la variedad, la riqueza y la majestuosidad de su obra. Pero permitidme que haga una pequeña reflexión. Creo que la importancia de este tipo de iniciativas, creando espacios como este, que hoy reabrimos, y apostando por su difusión y la organización de eventos en torno a ello, no solo se proyecta en el carácter meramente expositorio de los trabajos exhibidos, sino que también, ni tan siquiera, en la imprescindible reunión de diferentes especialistas, como los que hoy se dan cita, profesionales, artistas relacionados con la arte, que seguro que aportan un diálogo constructivo que va a ayudar a mantener y a fortalecer, pero sobre todo a enriquecer el espíritu de las pretensiones que tenemos. Esa proyección que os decía, yo creo que redunda directamente en el acercamiento del arte y la cultura a la sociedad. Porque el arte y la cultura, ya lo dijo alguien, que para serlo y para llegar a su máxima expresión, debe llegar al pueblo y ser propiedad del pueblo. El arte y la cultura deben estar al alcance de la ciudadanía, deben ser patrimonio de todos y contribuir al desarrollo. En el acto se inauguró una sala de esculturas emergentes con obras del artista Miguel Fuentes del Olmo, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla y Medalla de Andalucía. Valdivia le agradeció la generosa donación de más de 50 esculturas de distintas técnicas y estilos que hacen este museo único en Andalucía. Soy consciente de la responsabilidad que adquirí cuando decidí hacerme cargo de los aspectos expositivos que tan dignamente se expone en esta sala de escultura joven. Esto no se podría haber llevado a cabo sin la colaboración de mi hermano Francisco, experto en museología y restauración, y ahora comisario de esta exposición. Finalmente, en este capítulo de agradecimientos, no podría dejar pasar por alto a Rafael Valdivia, alma viva de este complejo museístico. Sin él, no hubiera sido posible llevar a cabo
esta instalación. Su inquietud por las letras, el arte y la cultura superan las expectativas, bien en actos lúdicos, constructivos, administrativos y un largo etcétera. La otra sala inaugurada está dedicada al pintor marmolejeño José Francisco Díaz Navarro Jofra, el pintor de los campesinos. En ella se pueden ver más de 30 obras recopiladas a través de donaciones y cesiones. Valdivia agradeció la ayuda prestada por María Dolores y Juan Díaz, hijos del artista, también presentes en este acto. Gracias por el callejón de mi padre, Jofra, que se la ha hecho, y por esta sala. Y sobre todo quiero decir que hace mucho tiempo que mi familia no vemos a mi padre, ¿no? Porque falleció y lo echamos de menos. Y él desde el cielo se ha querido comunicar con nosotros. Y ha sido de esta forma. Ha ocurrido tantas cosas de momento. La sala, su calle con su nombre. Y bueno, ahora a mi padre no lo voy a ver físicamente, pero sí lo voy a ver en sus colores, en sus cuadros, porque tiene una fuerza muy grande. Y bueno, decir que lo queremos mucho, que es un genio. Y voy a terminar con una frase suya que siempre decía: todos somos campesinos, aunque vayamos disfrazados. Jofra, muchas gracias. La principal mecenas, cuyo nombre es el que lleva el museo, Maite Espínola, tras agradecer al ayuntamiento y a los marmolejeños su labor por la cultura, hizo entrega de reconocimientos a diferentes artistas internacionales allí presentes. Tremendamente emocionada. Ante todo, vamos a agradecer a la patrona de la sierra, la Virgen de la Cabeza, porque nos ha permitido estar aquí a todos reunidos y disfrutar de esta tarde-noche. Segundo, gracias a todas las autoridades de Andalucía que os habéis desplazado aquí especialmente. Tercero, a los pintores del Grupo ProArte y Cultura, que con su generosidad es que ya me abruman. De Bélgica han venido expresamente hoy. ¿De cuántos sitios? De Palma han venido 10 personas. ¡Qué maravilla! De Miguel, ¿qué voy a decir? Que ha complementado este con esas maravillas de esculturas que además faltaban. Millones de gracias, no hay otra palabra. Me siento muy querida por Marmolejo, muy, muy querida. Y eso es emocionante. Y yo, con lo mismo, con mi corazón, lo siento y aquí estoy. El diputado de Cultura, Juan Ángel Pérez, destacó esa apuesta tan clara y tan decidida del equipo de gobierno local por querer que Marmolejo sea conocido por algo más que la agricultura, por su balneario, por su industria. Hoy es un día grande para Marmolejo, ya lo decía el alcalde y lo decía su concejal, pero es un día mucho más grande para la provincia de Jaén. Y este oasis que bien han definido ellos, que también han definido ellos, se va a convertir en una gran apuesta, en un gran atractivo para esta gran provincia que es la provincia de Jaén a partir de esta tarde. Yo quiero trasladaros también un mensaje de cariño y un mensaje de apoyo por parte del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, que por motivo de agenda no ha podido estar aquí, pero que de alguna manera su corazón también está con todos vosotros y todas vosotras, vecinos y vecinas de Marmolejo, porque no es normal que un pueblo del tamaño de Marmolejo decida abrir un museo de estas características. No es normal. Lo que hacéis aquí lo sabéis. Antes lo hablaba también con mi amigo el alcalde de Arjona, con Juan, al que también quiero saludar muy efusivamente. Esa apuesta tan clara y tan decidida, alcalde, solamente la hace gente con una profunda amor, un profundo amor por su pueblo, por un profundo amor por la cultura y sobre todo con una abnegación absoluta por decidir y por querer que Marmolejo sea mucho más conocido por otros motivos que por el campo, la agricultura, por una industria o por su famoso balneario, ¿no? Apostar por el arte y la cultura es ese plus que caracteriza, pues yo diría que a la gente que es genial, y vosotros lo sois, habéis convertido este acto esta tarde, una tarde ya de otoño, que va buscando el invierno y la lluvia, que ojalá llegue pronto, porque va buscando eso, va buscando ya esos días de invierno, pero vosotros habéis abierto aquí un oasis de sol permanente para la cultura jienense. Por lo tanto, enhorabuena, de verdad, porque creo que esto va a dar mucho de sí y va a hacer mucho más grande a la provincia de Jaén, como decía antes. Al acto asistió también la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Pilar Salazar, que ensalzó la accesibilidad y adaptación del museo a las nuevas demandas turísticas y para mejorar de forma sustancial la experiencia del visitante. Todo ello
sin perder la esencia desde su creación. Por otro lado, es misión nuestra de la Consejería de Cultura colaborar con el resto de las administraciones públicas y especialmente con las entidades locales, precisamente para impulsar y promocionar los museos y las colecciones museográficas, especialmente con aquellas en cuyo ámbito territorial haya bienes integrantes del patrimonio histórico de Andalucía, así como en las que cuenten con museos y colecciones museográficas expresivos de la historia, la cultura, el arte y modos de vida propios del pueblo andaluz. Uno de nuestros objetivos es seguir trabajando para acercar cada día más a las ciudadanas y ciudadanos hasta nuestros museos, que son lugares para disfrutar, para vivir en familia, para todas y todos. Son espacios donde se adquieren conocimientos, se educa y se fomenta el desarrollo integral de las personas, sin olvidar que los museos juegan un papel muy importante en el desarrollo del turismo cultural, un sector estratégico que aporta crecimiento, desarrollo económico y empleo en nuestra comunidad. Hoy se procede a esta reapertura de este Museo de Arte Contemporáneo, que lleva tu nombre, Maite, en este magnífico espacio único en nuestra provincia que reúne estas características. Me ha alegrado comprobar que este museo sea hoy mejor, más amplio, más funcional, más moderno, más completo, más multimedia, más accesible, y todo ello sin perder la esencia desde su creación. Amplía los espacios ya existentes y reordena los anteriores para mejorar de forma sustancial la experiencia del visitante. Eso solo lo habéis hecho vosotros posible, alcalde. Este lunes 25 de septiembre, el alcalde de Marmolejo, Manolo Lozano, acompañado por las concejalas Pilar Lara, María Correas y Amparo Lozano, junto a la directora de la Caixa de Marmolejo, Toñi Cortés, y la subdirectora Ana Belén Rodríguez, han visitado las instalaciones de la AFA Esperanza Viva de Marmolejo para conocer de primera mano sus nuevas adquisiciones. Se trata de diverso material de psicomotricidad y coordinación para aquellas personas que asisten a su taller todos los días. Este material ha sido adquirido gracias a la ayuda de la obra social La Caixa, quien ha subvencionado este proyecto de mejora de las instalaciones de AFA Esperanza Viva, y la directora Toñi Cortés ha destacado la contribución del personal y los voluntarios de la asociación en la puesta en marcha de esta sala, el apoyo y la contribución de las personas que trabajan a diario en las entidades sociales y las ONGs es el más importante de los capitales. La entrega y el entusiasmo con el que estas personas trabajan a diario para hacer de esta una sociedad más justa y que les hace absolutamente imprescindibles. El diputado de Empleo, Manuel Hueso, ha presentado distintos programas e incentivos del Plan de Empleo de la Diputación Provincial al empresariado de Marmolejo. Hueso ha estado acompañado por el alcalde de Marmolejo, Manolo Lozano, y por la concejala de Gobernación, Pilar Lara. Entre otras ayudas, el diputado de Empleo ha destacado la convocatoria de ayudas para las empresas que generen numerosos puestos de trabajo. Pues en primer lugar agradecer al alcalde que nos haya invitado, porque precisamente nosotros no solamente veníamos a ver a un joven universitario que ha sido beneficiario de una de las líneas de ayuda del Plan de Empleo de la Diputación Provincial, que se encuentra aquí ubicado en este CADE de Marmolejo, ¿no?, sino también él tenía interés en que visitáramos a algunos empresarios que estaban interesados en alguna de otras de las líneas que tenemos del Plan de Empleo de la Diputación Provincial, en concreto del Plan Intensivo de Empleo. Sumado no solamente a esto, sino también a otras ayudas, como comentaba el propio alcalde, de reindustrialización de la Nacional Cuarta, en la cual hemos podido ayudar al Ayuntamiento de Marmolejo con 900.000 euros para que ese problema que tenía ese polígono que tenéis tan importante para vosotros y para el desarrollo de Marmolejo, pues pueda ser una realidad en breve tiempo.
Lo comentaba él, estamos intentando ayudar desde la Diputación Provincial. Creemos que es fundamental que los pueblos y ciudades de nuestra provincia la gente se quede en ello, y para ello vamos a hacer lo imposible desde la Diputación Provincial. Pese a no tener competencias propias en empleo, estamos ayudando para que nuestros jóvenes y aquellos que no sean tan jóvenes, que quieran invertir, que quieran emprender en nuestras poblaciones, tengan las mayores facilidades. Para ello tenemos distintas líneas, como comentaba, del Plan de Empleo de la Diputación Provincial, no solamente los autónomos, que en otras ocasiones hemos visitado a algunos autónomos de aquí de Marmolejo, sino también, por ejemplo, este joven universitario, que el año pasado fue beneficiario de las ayudas de jóvenes universitarios de la Diputación Provincial. Es un granito más de arena para que nuestros jóvenes, nuestros empresarios se establezcan en nuestros pueblos y ciudades y podamos hacer de la provincia de Jaén una provincia emprendedora, innovadora y sobre todo que al final podamos generar puestos de trabajo, que es de lo que se trata. No solamente los ayuntamientos están para ayudar, que lo tienen complicado, tampoco ellos tienen competencias propias en empleo, igual que la Diputación Provincial, pero sí podemos sumar entre todos y podemos ayudar a esos empresarios que son los que realmente generan esos puestos de trabajo. El alcalde Manuel Lozano destacaba con la visita del diputado de Empleo, que se ha aprovechado también para visitar algunos empresarios que están interesados en algunas de las subvenciones que está planteando la excelentísima Diputación. También se ha visitado las instalaciones de CADE Marmolejo, donde hay empresarios que se han beneficiado de las ayudas que anteriormente ha convocado la Diputación Provincial y que están interesados en seguir ampliando su empresa. También hemos venido aquí al CADE de Marmolejo, donde hay varios beneficiarios de la posibilidad de tener un sitio donde desarrollar su actividad y que a la misma vez han sido beneficiarios de ayudas de Diputación para la adquisición de material y de la innovación dentro de su comercio, de su empresa o de su actividad. En definitiva, estamos intentando poner en marcha cuanto más iniciativas mejor, con la intención de generar empleo y generar riqueza. Para eso contamos con un potente aliado, como es la Junta de Andalucía, que estamos en uno de los edificios que ha habilitado para tal fin, pero también con la inestimable ayuda y labor de la Diputación Provincial de Jaén. Tiene una serie de líneas de ayuda bastante interesantes que cada vez están teniendo más auge y están siendo mejor recibidas por los empresarios, sobre todo por gente innovadora que quiere ampliar su negocio o incluso empezar algún negocio, y para ello ha venido hoy el diputado a explicar ese tipo de cuestiones y sobre todo pues, a ver casos concretos. Una colaboración y un trabajo diario que poco a poco está dando sus frutos y que está haciendo pues, que Marmolejo goce hoy por hoy de una estabilidad económica que hace poco más de 2 años no pensábamos que íbamos a tener. La situación en la que estaba el ayuntamiento poco a poco ha ido cambiando, poco a poco ha ido mejorando y por lo menos, aunque no podamos decir que sea una situación saneada, sí podemos decir que es una situación estable. Y eso se debe a que hemos tenido ayuda por parte de la Junta y muchísima ayuda por parte de la Diputación, a nivel directo con el ayuntamiento, pero también a los ciudadanos de Marmolejo. Por lo tanto, agradecer ese esfuerzo, ese trabajo que hace la Diputación, hoy representada aquí por Manolo Hueso, también el que hace la Junta de Andalucía, y tener claro que el compromiso de trabajar y de seguir esforzándonos por poco a poco ir sacando a Marmolejo del pozo en el que lo metieron está patente todos los días y se ve renovado.